Cartagena de Indias is the capital of the Bolivar Department, Colombia. It is considered to be a World Heritage Site and was founded on June 1, 1533, by Pedro de Heredia. Cartagena is located on the shores of the Caribbean Sea. Its temperatures fluctuate between 29 and 32 degrees Celsius. Cartagena is recognized as a historic city and the jewel of the Caribbean, and is one of the world's main touristic destinations. It is also famous for its large walls that surround the city. It is admired for its historical center, full of colonial architecture and beautiful squares, where you can have a good coffee and enjoy its cuisine. Cartagena is internationally recognized, not only for all of its history and culture, but also for its beautiful sunsets, beaches, and bays. The people of Cartagena are known as costeños, coastal people, and are characterized as being happy, friendly, and welcoming. Nueva Lengua es una escuela de español para extranjeros que viene funcionando desde el año 2003. Desde ese momento estamos recibiendo estudiantes de todas partes del mundo, acogiéndolos en Colombia como una familia, recibiéndolos aquí en Cartagena, mostrándoles la cultura, la historia, la gastronomía y enseñando la lengua de una manera profesional y divertida. Hola, mi nombre es Eva Bogart, soy de Polonia. Lo que más gusto aquí es las actividades, por ejemplo, clase de baile, muy divertido. También las excursiones con el bus público. Me divertí mucho. Yo recomiendo Nueva Lengua a mis amigos porque los profesores aquí son muy amables. Nueva Lengua y Cartagena son increíbles. Estudiar en Nueva Lengua es una experiencia divertida y bien organizada. Tenemos clases por las mañanas en un horario normal de una escuela de idiomas con profesores profesionales. Pero, por ejemplo, durante los breaks, durante los descansos, tomamos café colombiano, degustamos frutas típicas colombianas, algunas preparaciones propias de Cartagena y así nos vamos enamorando de la gastronomía. También tenemos clases de baile aquí en nuestra sede, tenemos clases de cocina y por las tardes siempre hay algo que hacer. Vamos a la playa, podemos ir también al Castillo de San Felipe, una fortificación militar magnífica, la más grande que construyó España fuera de Europa. Tenemos actividades culturales, visitas a museos, actividades deportivas, como jugar fútbol, salir en bicicleta por la ciudad. Podemos salir también con los pescadores en sus canoas. Vamos al volcán del Totumo. En todo caso, siempre hay una actividad divertida, una actividad interesante en la que uno aprende, hace amigos y disfruta de su viaje, disfruta de su experiencia en Cartagena. Nueva Lengua es genial. Mi nombre es Alain Cagaanan, soy de los Estados Unidos. Yo recomiendo la escuela Nueva Lengua a los extranjeros y a los novatos también. Yo disminuyo mi miedo de hablar en español y disfruto mucho mi tiempo en la escuela. Estamos sentados en la terraza de la escuela, uno de los sitios favoritos de nuestros estudiantes. Es uno de los sitios favoritos por la brisa y por la magnífica vista de la que disfrutamos desde acá. Podemos ver el Cerro de la Popa y el santuario. Al lado
el Castillo de San Felipe, la mayor fortificación española en la época de la colonia en América. Tenemos la Iglesia de la Trinidad, a pocos metros de distancia de la escuela. El barrio de Getsemaní se rige por esta iglesia y es el barrio con mayor vida cultural, con la mejor vida nocturna. Podemos ver la Iglesia de San Pedro Claver, el santo patrono de los derechos humanos en el mundo. Hola, yo soy Verónica y soy de Italia. Recomiendo la Escuela Nueva Lengua porque aquí se respira un área muy familiar y alegre. Y cualquier cosa tú necesitas, te ayudan, son disponibles. Y se estudia el español en serio, pero sin aburrirse. Yo me llamo Nico Grubeša y soy croato. Yo vine en nueva lengua con mi novia para por estudiar el español y nos gustan más las clases de baile y aprendí la champeta y también salsa y merengue. Esa me gusta mucho. Nueva Lengua tiene profesores capacitados, bilingües, profesionales y sobre todo con una gran actitud para enseñar, para acoger y recibirte y que te sientas como en casa y disfrutes de tu viaje de la mejor manera. Hola, me llamo Lea Crowley y soy de Suiza. Lo más me gustaba la actividad de microfútbol, que estaba muy chévere, y también la clase de cocina. Para mí, Nueva Lengua es muy divertida. Nueva Lengua es chévere. Los invitamos a que vengan a Cartagena, aquí en el Caribe, frente al Mar Caribe, a que vivan la historia, la gastronomía, la música, a que hagan suya esta ciudad maravillosa, que la disfruten y la vivan. Vengan a aprender español.